feliz miércoles. Le voy a cortar el pelo a este niño. Mira nomás cómo lo tiene ya. Mira nomás, mira nomás. Y ahorita también le voy a pasar la máquina a Island. Ahorita que no tiene muy largo, porque luego se le pone de largo y luego está quejándose de que no quiere cortárselo y me cuesta un montón. O sea, ahorita que ya se bañen y... comentar esta pasta, que ahorita en Olive Garden tienen, compras una ahí y te llevas una a tu casa y la puedes congelar y así, y oh my gosh, a ver cómo sabe, nunca la he tratado recalentada, te la dan fría así como congelada, no te la dan caliente, solo imagino que va a saber fresca, no estoy segura, es la primera vez que trato esto, pero la vamos a poner aquí, dice que 3 minutos y medio, así que vamos a ponerla 3:15, le voy a poner. Y agarramos pollo, que me arrepentí después, porque esos 4 pedacitos de pollo costaron $4 extra, porque haz de cuenta que nomás te dan la pura pasta, no te dan lo que es el pollo y así. Pero bueno, chicas, les cuento que andamos súper, súper estresados con eso de que no nos han aprobado en ningún lado y la casa ya básicamente ya di mi nota de 30 días y esta señora no creo que... Por ejemplo, nos vaya. Ya ves que hay una gente, buena gente, que si no le salen sus planes, dejan que se queden el mes que sigue. Pero esta ni le quiero pedir ese favor. De verdad, yo me quiero salir de aquí. No quiero, no quiero nada que ver con esta persona. Y estaba estresada porque, una, cada que aplicas a un lugar, por ejemplo, anywhere, pero básicamente las casas es un poco más como. Solo pagas aplicaciones por cada adulto, pero en los apartamentos normalmente te cobran por cada aplicación, por cada adulto, y luego te cobran otro fee que es como uno de administración, que básicamente son de... que son de... no sé qué, mira ahí. Son de... te pueden ser de 100 a 150. En los primeros apartamentos pagué $260. Fueron 2 aplicaciones de $60 más la esa de administración, que fueron 150. Imagínense, ese dinero ya
no te lo regresan. Ahí te dicen que básicamente no te regresan ese dinero si te aprueban o no. Eso es ya la basura. Fui a otros y ya pagué otros 200. Ahí fueron 250. Es donde fui el viernes que no me han llamado. Y ahora aquí, nosotros que fui hoy, fueron 220, chicas. Es dinero que básicamente estamos regalando. Pero nos estamos arriesgando porque es como que estamos ya desesperados. Y haz de cuenta que, pues, en todos mis años de experiencia de rentar, nunca habían tardado tanto en darme una respuesta. No sé qué está pasando porque, o sea, no tenemos crédito malo. Hemos aplicado en otros lugares antes. Tenemos historial de rentar. O sea, no entiendo qué está pasando. Lo que yo puedo pensar es como que si ellos, ya ven que ellos preguntan. Que les preguntan como a los rentores de antes y por ejemplo a ella le preguntan, no sé si ella tal vez no está mandando el papel porque está, no sé si esté molesta, nosotros, o sea, no estamos, ella misma hizo ese contrato, ella misma puso que cualquier persona podemos cancelar el contrato en 30 días con darle la nota, pero yo sé que ella tampoco se lo esperaba. Así como el igual que nosotros, pero yo hice todo bien por mi parte, yo le avisé, le estoy dando sus 30 días, estoy dejando que muestre la casa. No hice nada malo, pero tal vez ella nomás por puro así no esté dando los papeles y a lo mejor eso es lo que está haciendo que tarde más el proceso, porque básicamente te piden ese historial de rentar, le quieren preguntar a ella si somos buenos rentores, que a la vez eso es como, por ejemplo, en mi caso ahorita es un poco frustrante porque no sé lo que ella esté respondiendo, ni sé si está respondiendo o no. A lo mejor no me está ignorando el papel, nomás porque se le da la gana, nomás para joder, porque esa señora de verdad que es otra cosa. Me cayó súper mal, la neta, para resumir en corto. Y esta señora tiene que ser una señora profesional porque su carrera es abogada, pues básicamente es abogada de esta área y no es nada profesional, en mi opinión. Así que ahora estoy como que con nervios porque ya todo ese dinero, literalmente que casi $700 ya regalé, neta, en menos de una semana. Nomás porque estamos desesperados y porque, like, si llega al final de ese mes y no tenemos dónde ir, ¿qué vamos a hacer? Estamos. Y ahora nomás queda esperar a ver qué. Ay, no. De no estresarme tanto porque también eso nos jode. Pero bueno, chicas, ya voy a sacar la ropa. Tocaron, creo que fueron mis wipes. Ay, me llegaron las wipes, las encargué en Amazon, me costaron $3, como 2.80 y algo, son $3. Trae 500 wipes. Nunca trató esta marca, pero solo las agarré porque literalmente me costaron $3. En Amazon tenían una especial, así que aproveché. Y les vamos a tratar a ver qué tal. Ya hacían falta wipes. Así que, bueno, en especial, ¿por qué no? Ya empezó a llover. Estos cojines ya. Siempre, nunca los puedo tener en orden. Ya necesito lavarlos un poco. Happy. Así se ve, a ver qué tal sabe. Huele rico, huele como la galleta, pero no sé. O sea, no huele porque yo he tratado pastas congeladas como de la Walmart y no me gustaron. Tengo que aprender a hacer esta salsa Alfredo porque me encanta. He tratado de hacer como pasta, pero comprar como un bote que venden en la Walmart de esos botes, pero no sabe igual. Tengo que buscar la receta de esto a ver si la trato, chicas. Pero bueno, estoy aquí como que ojalá y no me haga daño porque mi panza es sensible. Mi panza es sensible como a comida del día siguiente. Creo que a mi esposo le voy a hacer unas papas. O una salchicha asada mexicana mejor. Estoy al ratito, pero son las 5:30. Estoy hace ratito ya que se acerque la hora. Que la nani ya no esté despierta tanto. Está despierta. Está bueno. Sabe bueno.
Mi bebé, miren, de 3 meses ya. La última apuesta que le das. Ya no te queda. Estamos preparándonos para dormir. Mira, mamá. Mira, mamá. Estamos preparándonos para dormir ya. Ya, tengo que comprar más grandes. Estoy con mi nanny bear. Ya no sé, como las 9. Cociné pescado frito con papas y nopales porque no quería que se me echaran a perder esos nopales que habíamos comprado. Ya estaban siendo feitos, entonces los cociné hoy ya para que no se echaran a perder. Y ya ahorita mi esposo va a ir a traer agua y va a llevar a su sobrina a su casa porque lo tuve que recoger de su escuelita. Y aquí está un rato con Aylan haciendo desmadre. Y yo con un dolor de cabeza. Hey, mamá. Hey, mi mamá. Quita mi mamá. Hey, mamá. Regálame una sonrisita. Regálame una sonrisita. Ay, ay, mi mamá. Regálame una sonrisita. Ándale. Regálame una sonrisita. Ya, normalmente, ya. Normalmente a esta hora, como a las 8 es cuando se duerme. Pero ya quiero que sean las 8. Para que ya duerma bien a gusto mi bebé. Good. Qué fresas están ahí en la pinche. Te digo.